Ay, güey. Pues con la novedad de que se armó el regreso cargado desde acá de la Nogalera, banda. Ahí llegué en la mañana con el viaje de los mangos. Y ahorita en la noche crucé el remolque cargado directamente a la capital tomatera. Ay, güey. Me faltó dormir otros 5 minutitos. Déjame nomás. Váyanse para allá, culeros, tienen otro pinche carril. Ahí le hacía falta correr dos hoyos a los ejes del termo. Se sentía como que no tenía tracción, como que iba en el aire el tracto. Y aquí según lo hacía que le faltan 900 kilómetros a la capital tomatera. Son las 11:30 de allá. Y según quieren que esté ya a mediodía. Ahí me dijo el patrón, te quieren en la bodega a las 12 del mediodía. No le contesté nada. No le dije ni sí ni no. Voy a hacer lo posible. Y pues bueno, anda. Ahí voy a dejar. Ahí pasen un buen fin de semana. Ya sea que les vaya a tocar laborar o estar a la lucha y medio. Imuris. De aquí del estado de la Danza del Venado. Valió madre, banda. Se chingó esta matraca. Se chingó la matraca. Y no da vuelta el tubo portagavilán. Conforme le frenas, sale el vástago, empuja la matraca y hagan de cuenta que está de vuelta, gira. Aquí va el gavilán
que es lo que hace que abran las balatas y frene. Ya dando cuenta que venía amarrado, no se sentía, pero lo bueno que un colega venía bien pegado a mí hace rato aquí en la subida. Y donde volteé así por el retrovisor, vi que venía soltando poquito humo. Fue el modo que me di cuenta. Bueno, ahora vamos a... quitarle un poquito ajuste al rotachamber para que no trabaje. Mucho de madre. Pues parece que ahí entró. Chinga. Es que estos huevitos se llaman rotochamber y traen dos resortes. Uno es para el freno de servicio y el otro para el freno de emergencia. Entonces, ese tornillo es para inhabilitar. Chingas a tu madre, no entro bien. Ay, güey. Pues ya ahí quedó, banda. Ahí quedó la mexicana. Ay, no, hasta llegue. Estos son los pernos que agarran la matraca en la parte de abajo, que agarran la varilla, que va a rota chamber. En esos casos, nada más se le quitan y se suelta la pata de la matraca y la varilla del rotochamber. Así ya queda inhabilitada la matraca. Obviamente ese yoyo no va a frenar, ¿verdad? Por obvias razones. Y el tornillo para desajustar el rotochamber no entró. Hagan de cuenta que esta parte de la cabeza entra así, topa y se le da vuelta. Y luego ya la tuerca se le va apretando y va haciendo esto. Y el resorte se contrae. Y ya queda inhabilitado también el rotachamber. Pero dijo el patrón que yo nunca me ha pasado que no entrara el tornillo, pero dice el patrón que no hay problema. Pues bueno, ay, su pinche madre. Y luego estos pinches termoquineros, hijos de su puta madre, están viendo que estoy en el pinche acotamiento, que no quepo, tienen libre carril de alto y me pasan rozando los ojetes. Pero bueno, vamos a darle, anda. Cuídense bastante, échenle ganas. Ahí luego seguimos.